Hola amigos, estoy ahorita en Hacienda El Carmen, alrededor de una hora de Guadalajara. Y vine por carretera a manejar este Volvo que tengo aquí detrás de nosotros, el nuevo C40. Es un coche completamente eléctrico, pero a pesar de esto podemos salir a carretera porque tiene 444 kilómetros de autonomía. Te elimina la ansiedad de me voy a quedar sin batería, ¿no? Y es un coche cómodo, es rápido. Tiene buen nivel de amplitud para hasta cuatro personas, buen nivel de cajuela, pero esos detalles los voy a mostrar en un ratito más. Los voy a conducir y por supuesto lo quiero describir para que ustedes conozcan más a fondo el nuevo Volvo C40, al igual que este precioso hotel Hacienda El Carmen cerca de Guadalajara. Miren, el diseño de la C40 me gusta mucho más en vivo que en fotos. Hasta ahora en fotos y videos no me gustaba, pero yo creo que no me gustaba también en parte porque la había visto primariamente o principalmente en color azul. Y siento que a pesar de lo escandinavo del color azul, le queda mucho mejor este rojo como teja. El tema de la parrilla cerrada, que dice por qué está cerrada, porque es un eléctrico, la necesidad de aire es menor y se cumple con estas dos entradas, hacen con que transmita esa idea, ¿no? Soy un coche eléctrico. Pero está, por ejemplo, el faro de Thor y la silueta de coupé muy marcada, como pueden ver. Eso tiene su consecuencia en el espacio trasero, sí, pero nada extraordinario, nada del otro mundo, nada que haga con que no sea un coche práctico. Me gustan también las calaveras con la forma tradicional de Volvo, ¿no? Y qué bueno que la agarramos todavía prendidas. Desde aquí, miren qué bonita, ¿no? Y tiene mucho que ver con este lugar donde estamos. Es un vehículo, digamos, verde, es un vehículo ecológico, al igual que este hotel. O sea, aquí no vas a encontrar, por ejemplo, un popote. Todo está diseñado para que te la pases bien, la energía que se usa, digamos, en los aires acondicionados, energía solar, y este coche tiene todo que ver con un ambiente como este en el que estamos. Miren, los rines son también diseñados para tener una menor interferencia aerodinámica en el coche. Son rines 235 40 con rines 20. Y creo que complementa bastante bien el tema eléctrico del Volvo. El bitono de la carrocería y del techo también ayuda a hacerlo más moderno, ¿no? O sea, es un coche bonito, es un producto bastante agradable. Va a ser más agradable todavía a la hora de manejar y esto en un ratito más los muestro. Miren, esta es la llave de la C40 y no la vas a usar prácticamente para nada. Lo único que necesitas es traerla contigo. La usarías en casos como este, como de abrir la cajuela. Pero fuera de eso, lo único que tienes que hacer es tenerla en tu bolsa, entras, pones drive y manejas. Luego sales, te alejas y listo, el coche se acerca. Buena cajuela, obviamente pierde espacio por el tema de ser un coupé, ¿no? Con relación a XC40 y el resto sigue bastante bien. Aquí tienes lugar para, por ejemplo, los cables y los asientos se abaten 60-40. Esa parte de medio se mueve para que puedas cargar objetos largos como esquíes, muy importantes en Suecia. Esta es la parte trasera. Voy a levantar esto porque me estorba al sentar y esta es la forma correcta de las cabeceras porque si te sientas allá no vas a poder con esto. Entonces la levantas para poner a tu altura. Esto está bastante bien. Con esto ajustas la reclinación del respaldo y déjenme entrar para que vean
el buen espacio para piernas que tengo. El asiento está ajustado para mí, como referencia, yo mido 1.84. Como está basada en la plataforma de la XC40, tienes todavía el espacio para el túnel de transmisión y de escape. Entonces, no es una plataforma de un coche eléctrico de origen. Por eso este detalle de menor espacio con relación a un eléctrico convencional. Aquí tienes un puerto USB, las salidas de aire, los revisteros son de malla en las dos plazas. Aquí no tienes agarradera en el techo, sí tienes esta ranura para que puedas encajar ahí una red. Esta red va a venir en todo el lado del coche para proteger, cuando la usas completamente como carga, para proteger a los pasajeros del equipaje que se pueda traer aquí. Tienes anclaje para sillas de bebés, tienes tu descansabrazos con portavasos central y tienes obviamente una visibilidad comprometida por una inclinación muy marcada en la carrocería. De hecho, la visión hacia atrás del piloto es comprometida en función de eso. Y por esto es importante que estas cabeceras estén plegadas. Miren, estos son los asientos, muy cómodos. Y esto no es piel, ni gamuza, ni nada por el estilo. No son materiales reciclables al 100%, parece alcántara, pero no lo es. Tienes sonido firmado por Harman Kardon, memorias para los asientos, los controles de espejos y seguros, y me gusta esta textura que Volvo pone aquí. Las rejillas para el aire acondicionado son únicas, tiene su diseño vertical. El volante tiene también sus funciones, aluminio, todo muy bien. Aquí me marca dónde estoy, ¿no? En Agualulco, en Jalisco, en el Hotel Hacienda El Carmen, lugar que recomiendo mucho, por cierto. Y tienes un buen espacio, ¿no? Para, por ejemplo, una botella de 600 mililitros. Esta alfombra puede ser del color de la carrocería, por ejemplo, cuando es azul, puede venir en color azul. La guantera es pequeña, entonces mejor, como ahorita, dejar el manual en tu casa. Aquí tienes los portavasos. Este negro piano conviene protegerlo. Aquí tienes un cargador inalámbrico, puerto USB-C, una toma de corriente de 12 voltios, botón de volumen independiente. Muchas gracias, Volvo, por eso. Y aquí tienes controles basados en Google. No tienes CarPlay, no tienes Android Auto, pero tienes aplicaciones como, por ejemplo, Google Maps, ya precargada. Tienes Spotify, puedes acceder a radio, tus medios por Bluetooth, teléfono y el Google Assistant. Entonces, todo esto está basado en las plataformas de Google. Si vienes aquí a aplicaciones, las predeterminadas serían esas, ¿no? La aplicación de Google, la app de inicio, navegador, mensajes y teléfono. Eso es lo que tienes precargado. Pero puedes cargar más aplicaciones desde la tienda de Google. Entonces, sí hubiera yo preferido CarPlay y Android Auto, pero no significa que eso esté mal ni sea difícil de manejar. Aquí tienes un compartimiento para guardar objetos. Aquí tienes otro. Los materiales son buenos. Este es plástico acolchonado. Tienes aquí sus luces de lectura individual, táctiles. Y tienes este precioso techo panorámico, que sin embargo me hubiera gustado que se pudiera oscurecer más. Es prácticamente transparente y con el sol fuerte sí puede incomodar un poquito a los pasajeros. Aquí sí tienes agarradera y el copiloto agradece y agradece mucho. Un detalle, no necesitas prender la C40.
¿no? Lo único que tienes que hacer, si quieres manejar, es entras, pones drive, va a aparecer aquí, pues no tengo el cinturón, vamos poniéndole. Y está bastante bien que te obliga a poner esto. Eso va a desaparecer, ok. Y ahí está. Tengo esa información de la navegación, ¿no? Quitamos el volumen. Y ahí todas las informaciones del coche, el odómetro, ¿no? Las horas desde la última carga, el promedio de velocidad, etc., ¿no? Entonces, no quiero restablecer, quiero volver. Ahí están las vistas que puedes tener, la del mapa o esta basada en la velocidad, en el velocímetro, ¿no? Y picas aquí, el Google Assistant empieza. Disculpa, no te entendí. Pues yo tampoco te entiendo a ti, entonces ya estamos parejos. Aquí también tienes el piloto automático que puedes acceder, aumentar o disminuir la velocidad, perdón, la distancia hacia el coche de adelante. Y aquí puedes resetear el tema del kilometraje, etc. Entonces, mire, pongo en drive y manejo, pero vamos cambiando el mapa, ¿no? Miren, ahí no, es que había puesto reversa. Aquí ya puedo manejar la XC40. Estoy haciendo eso porque obviamente estoy aquí en el estacionamiento de Hacienda El Carmen. Está muy cerca de Guadalajara, o sea, si vives en la Perla Tapatía, te toma una hora llegar a este hotel. Lo recomiendo ampliamente, es precioso. Les voy a mostrar algunas cosas y listo, pero no voy a seguir manejando esto. Mira, incluso los primeros giros que da la cámara te auxilia y te muestra todo lo que está alrededor tuyo. Déjeme acercarme a objetos, digamos, más cercanos al coche. Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces tengo alrededor macetas, plantas, pasto, etcétera, y la cámara te va mostrando todo. Entonces es muy padre porque ves, si quieres, por ejemplo, dar una vuelta aquí más cerrada, todo va a estar más claro cómo debes de maniobrar para evitar esos obstáculos. Miren esta vista espectacular desde la terraza de Hacienda El Carmen. Ahí está la C40 en la que vinimos. Unos jardines hermosos, súper bien cuidados. El lugar está muy, muy bonito, pero no son solo los jardines. Miren esta terraza, qué agradable lugar para terminar la tarde como la estoy terminando hoy. Es realmente muy bonito el hotel, lo recomiendo muchísimo. Qué bien se maneja la Volvo C40. Y eso esperaba que fuera. No hay ninguna sorpresa aquí. Porque la C40 es, en esencia, una XC40 coupé. Con la enorme diferencia de que es eléctrica 100%. Y la XC40 es un gran producto, en mi opinión, en su categoría. Y me refiero comparada a a Q3, a X1, a GLA. La Volvo es la mejor, la más equilibrada. Estéticamente es la que más me gusta también. Pero pues esto es una cuestión muy personal, obviamente. Y añadiendo al de por sí buen manejo de la XC40, el peso de la batería en el suelo, que le da mucho más rigidez estructural, que le baja el centro de gravedad, y sumando a eso también el refinamiento de un vehículo eléctrico con el torque inmediato, con la enorme capacidad de aceleración, son 0 a 100 en 4.7 segundos. Es un número impresionante para un crossover compacto como este.
No podría yo esperar realmente menos que lo que tiene esta camioneta. La suspensión es tal vez el único punto en el que a mí me hubiera gustado algo un poquito más suave. La suspensión me parece seca en algunos momentos. Y yo vine a un pueblo aquí cerca de Guadalajara que se llama Agualulco. Y con frecuencia pasas por topes y vibradores en la carretera. Y esto se refleja un poquito en esa suspensión un poquito más seca, insisto. Nada que me impidiera de decir sí. Compraría esta camioneta, si sí la tendría en mi cochera sin mayor problema. La dirección está muy bien, es precisa, es cómoda y es muy rico que tengas 410 caballos de fuerza en el momento en el que tú quieras para acelerar y vámonos. Y otro punto interesante es que los autos eléctricos finalmente empiezan a quitarnos la ansiedad por quedarnos sin batería, porque las autonomías son cada vez mayores. Esta es de 444 kilómetros oficiales. Vamos a decir que reales estén en 350, 360. Sigue siendo bastante bueno. Yo salí de Guadalajara con 84% de la batería. Llegué a Senda del Carmen con 64, es decir, con 66, perdón, es decir, gasté 18% de la batería en 70 kilómetros. Entonces, a mí me parece bastante bien, porque si bien la mayoría del tiempo vine en un manejo tranquilo, tranquilo porque es una carretera libre en la gran mayoría del trayecto. Y porque pues no tenía ninguna prisa. Eventualmente, para probarla, hice una que otra aceleración y alcancé velocidades un poquito más fuertes, que digamos no es lo normal, no es algo que vayas a hacer todo el tiempo. Entonces, la siento bastante bien, ¿no? Es equilibrada, es sólida, es rápida, silenciosa y estable. Entonces, una suma de virtudes que la hace un producto extremadamente interesante. Si sí, no es barata, 1.380.000 pesos. Los coches eléctricos, sobre todo si queremos esas bondades que les menciono, como esta potencia, como la tracción integral que sí trae este caso, hay algunos lugares donde, miren, hago aquí un rebase, lo hace con una facilidad que dices, wow, lo quiero, ¿no? Lo quiero todos los días, todo el tiempo. Es un tipo de cosas que la hace disfrutar. Entonces, si quieres esto, si quieres el rango de la batería, la mayor autonomía, eso cuesta. Vamos a ver, Volvo está por lanzar el motor T8 Plug-in Hybrid. Vamos a ver qué tal ese motor. Tal vez pueda ser una alternativa más interesante, sobre todo para países como México, donde la infraestructura eléctrica para carga del vehículo todavía no es tan buena. Entonces, más allá de eso, es un gran producto. Sea, yo, si hoy tuviéramos condiciones de carga más fáciles, este sería uno de los productos más recomendables como un auto eléctrico, como un crossover eléctrico. Es bonita, es cómoda, es más amplia de lo que yo pensaba que fuera. Es segura, obviamente, estamos hablando de un Volvo, de una gran estructura de seguridad activa, pasiva, etc. Y todo esto lo encuentras aquí. Por eso realmente me gustó. Me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. Y en ciudad, la C40 también es cómoda, ágil y rápida. Aquí, por su tamaño,
la capacidad que tiene de cambiar de carril, por su potencia, la forma con la que es capaz de incorporarse a avenidas rápidas, le dan una agilidad muy difícil de ser igualada. Es muy, muy buena en ese aspecto. Mejor que algunos vehículos eléctricos más grandes, más potentes, etcétera, también más caros, ¿no? Y eso la hace una opción todavía más interesante de ser considerada. A ti te agradezco muchísimo por haber visto el video y nos vemos aquí en el que sigue. ¿Va? Gracias. Adiós.